o son líquidos o son gases. Y vimos que algunos de estos estados sí son perfectamente identificables en materia biológica, pero otros son corresponderían a estados semilíquidos. Ya mencioné la gelatina, que finalmente queda bien la gelatina. Mencioné proporción de grenetina y agua. ¿Y qué es la grenetina? Una proteína. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cómo se encuentre agregada, la materia biológica tendrá más propiedades de uno, de otro o de otro estado de agregación. Y el hablar de agregación, esto se refuerza, este concepto de agregación. Cuando vemos o repensamos un poco lo que hicieron en el laboratorio, si tenía una paleta que finalmente se la comieron o se la bebieron. Y les dije que hicieran el experimento rápido, las determinaciones las hicieran rápido, porque si no, ¿qué pasaba con la paleta? Llega un niño y se la lleva. No, además no había niños, afortunadamente. Bueno, si había niños universitarios. ¿Qué pasaba con la paleta? ¿Qué es eso? Se volvía agua. Falta de voluntad. No. Lo que vemos es que la materia puede cambiar su estado de agregación. No solamente el agua puede existir en estado sólido, líquido o gaseoso, o de vapor, que sería un intermedio entre el líquido y el vapor. Sino que además podemos determinarlo. Podemos verlo, pero mucho cuidado con lo que vemos. Nuestros sentidos y nuestros prejuicios, y de hecho los procesos neurobiológicos de nuestros sentidos nos pueden engañar. Ya hemos hecho algunas pruebas al principio del curso. ¿Bien? Puede cambiar, por ejemplo, de sólido al líquido. ¿Bien? ¿Qué fue lo que le pasó a la paleta? Ahí ya no, porque yo me la como muy rápido. ¿Y este cambio cómo se llama? Ya lo dejamos cerrado. Derretimiento. No. Se llama, en física, se llama fusión. Entonces, cuando vayan con su hermanito y le compren su paleta, no le digan, acábatela rápido porque se te va a fundir. Pues se va a quedar bien así. ¿Eh? No, en lenguaje coloquial se usa el verbo derretir. Pero en física hablamos de fundir. Por eso es fusión. Fusión. El líquido, que fue... Bueno, fue una experiencia que hicimos en una de las actividades del aula del laboratorio. Cuando estábamos viendo la cinética, el cambio, no solamente el cambio de posición respecto al tiempo, sino el cambio de algo respecto al tiempo, el cambio de la temperatura del agua, cuando la fusión abajo de un mechero de Bunsen, con el plasma presente, prendido en el mechero de Bunsen, sí midió que aumentaba la temperatura, quizá es eso, lo vamos a ver después. Y al mismo tiempo vio que se empezaban a formar, bueno, poco tiempo después vio que se empezaban a formar burbujitas en el fondo y a veces las paredes del vaso, y también quizá alcanzaban a percibir la presencia de vapor que emanaba de la superficie del líquido y fluía hacia la atmósfera. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? El agua se estaba transformando de líquido a, llamémosle, a vapor o a, digamos, a gas. Otro cambio similar sería de líquido a vapor, le llamamos vapor. ¿Sí? El cambio de líquido a gas formalmente es
la ebullición. Mientras que el cambio de líquido a vapor es la vaporización. Sí. Y fue lo que dije yo hace rato. Sucede con... Puede llegar a suceder con cualquier líquido. Puede. Es posible. Que lo veas depende de factores físicos e incluso químicos de la materia correspondiente que se encuentra en estado líquido, y si en esas condiciones físicas puede pasar a fase de gas, pasando antes por una fase de vapor. Y por eso vengo por aquí, porque quiero llegar a este caso. ¿Bien? El siguiente estado sería, pues ya sean todos los cambios, ¿no? De sólido a líquido, ¿eh? De líquido a gas, de líquido a vapor. ¿Hay algo más? No hay ya. De gas a plasma. Entonces sería una ionización. Pero igual puede ser, puedo yo ionizar un líquido. O puedo ionizar un sólido. Entonces, esto pongámoslo así. Capítulo aparte. ¿Bien? Traigo aquí una caja que ya hemos usado en sesiones anteriores. Nada más que en esta ocasión es un recuerdo de Hard Rock Café. Igual ahorita puedo hacer anuncio y no me paga nada, porque el Hard Rock Café ya desapareció. Como lo que era originalmente un restaurante. Ahora quedan nada más los hoteles en algunos lugares del mundo. De hecho, en México había uno en la Ciudad de México, uno en Cancún, uno en Puerto Vallarta, otro en Guadalajara y otro en Acapulco. Ya no queda ninguno. Creo que queda el de Acapulco, pero incluso ya... No, ya lo están quitando. ¿Ya lo están? Sí, entonces ya no queda. Es triste porque ahí fue donde hizo su primer guajolotazo, mija. Okay. Sí, digo fue guajolotazo para que no tanto. No, me acuerdo. Además era mío. Yo es mijo todavía. Bien. ¿Qué hay en esta caja? Originalmente había una taza. Por eso me dieron la caja. Compré la taza, me dieron la caja. Yo quería la taza, pues para que me dieran la caja. Para sus clases de física, por favor. ¿Qué hay en esta caja? ¿Qué hay en esta caja? ¿Eh? Ahí decía materia. ¿Hay alguna manera en la que ustedes puedan saber con mayor seguridad, con mayor cercanía a la realidad, qué hay adentro de esta caja? Abriendo. Sin abrirla. Wow. Rayos X. Amapel. No, no soy Clark Kent. Podría ser Obi-Wan Kenobi. ¿Saben por qué? May the force be with you. Soy experto en la fuerza. Obi-Wan es un aprendiz comparado. Soy mi alumno. Por ahí tengo una foto, luego se las comparto. Está muy interesante. Luego se las comparto. Tengo que alterarla, tengo que perturbarla. Y entonces empiezo a tratar de determinar, de deducir del efecto que hay adentro de ella. Fíjense, si le muevo así, escuchen.
Finalmente hay algo adentro que está golpeando las paredes, ¿correcto? Es algo similar a lo que sucede. Ya hicimos la experiencia en una clase anterior. Ahora traigo globos blancos y traigo aquí mi inflador. ¿Y vamos para allá? Sí, porque no, nada más no me sale. Nada más. Bien. Entonces traemos, hay que aprender a usar la tecnología. La tecnología para fiestas infantiles. Esta es su herencia de cuando tenía hijas pequeñas. Para las fiestas era más fácil hacerlas. ¿Cómo sé cuánto aire hay aquí? Y ya hicimos. ¿Sí se acuerdan? Gracias, amo. Ya regaló. Bueno, nada más tiene como 15 años. Hasta aquí llegó. Bien. Hasta los protones de cambio. Creo que va a ser el contra. No puedo haberme dedicado a ser payaso de fiestas. Bueno, ahora actualmente tal vez fiestas tipo Big Man. Sí, no voy a ir. Aunque la semana pasada estuve con el que está organizando todo el relajo, con el profesor Torres, con el doctor Torres, el director del Instituto de Física. Bien. Ok. ¿Cómo sé cuánto aire hay aquí? De hecho, ¿por qué el globo se infló? ¿Qué es lo que está haciendo el aire cuando entra al globo? Está golpeando las paredes del globo. ¿Qué es algo equivalente a lo que hago yo cuando ajusto la caja? Lo que hay adentro parece que son cosas individuales, disgregadas, que están golpeando las paredes del recipiente. A lo mejor aquí sucede lo mismo. Son cosas que se están moviendo y están golpeando. Cosas en movimiento. No solamente puse aquí esta para recordar que se fue mi Juan Fonial 1, sino también para recordar que la materia tiene masa. Y si está en movimiento, es fuerza. La materia es fuerza cuando está en movimiento. La fuerza, cuando se ejerce en una superficie, F sobre A, que es presión. Por cierto, también es vectorial. El cociente de un vector es otro vector. ¿Bien? La presión es una fuerza que se ejerce contra las superficies. Puede ser la superficie de esa boca que golpeo, puede ser la superficie de la caja cada que las cosas están golpeando las paredes de la caja, o las cosas que están dentro del globo están golpeando las paredes internas del globo. De hecho, cuando lo que está dentro de la caja golpea la pared de la caja, está ejerciendo una fuerza contra la pared. Por lo tanto, también se está ejerciendo una fuerza opuesta, tercera ley de Newton. Entonces, yo puedo enterarme de lo que hay adentro prestando atención o interpretando la fuerza de lo que se ejerce adentro a través de la fuerza que yo veo afuera. Y es lo que yo siento, lo que yo veo o siento, percibo cuando yo comprimo el globo desde afuera. Mientras más materia tenga el globo adentro, mayor será la fuerza que ejerzan hacia las paredes del globo desde adentro, y entonces será mayor la fuerza que yo tendré que ejercer desde afuera para poder deformar el globo.
debido a la tercera ley de Newton. Segunda ley, tercera ley. Entonces, finalmente son fuerzas contra las paredes, presiones, las que me dicen cuánta materia hay, sea sólida, líquida o gas. Es evidente en el gas. Yo sé a través de cuánto presiono, puedo estimar cuánto gas hay adentro. Bien. Yo puedo, de la misma manera, estimar cuánto hay adentro, cuánto de materia adentro hay adentro. A través de, en este caso, escuchar el efecto de la fuerza de las partículas contra las paredes. Le he extraído parte del contenido. ¿Suena igual? Acabo de confirmar que esto es cierto. La cantidad de materia es proporcionada a la fuerza. La fuerza es proporcionada a la presión. La presión es proporcionada a la materia. Bueno, he cerrado el círculo. La presión la puedo interpretar como proporcional a la cantidad de materia. Efectivamente, lo que esto tenía era unos pocos, bueno, algunos cacahuates de unicel. ¿Bien? Que es poliuretano. Ahora, ¿el poliuretano es sólido, es líquido o es gas? Es un sólido. ¿O es un semisólido? Más bien. Probablemente. Sería cosa de detenernos a pensar. Para terminar, entonces. Día de hoy, ya casi acabamos el día de hoy. Entonces la materia puede cambiar de sólido a líquido, de líquido a gas, pero también vimos que el yodo era sólido y lo que hicieron provocó un cambio a gas sin pasar por líquido. Cuando ustedes tienen la paleta o un cubo de hielo, de agua, y ven que se empieza a fundir, a derretir, pasa de sólido a líquido. Es decir, se está fusionando, está fundiendo. Al momento en el que se funde, se le llama punto de fusión. Punto de fusión. Y aquí tenemos punto de fusión. Cuando pasa de líquido a gas, el momento en el que cambia de líquido a gas, que el fenómeno se llama ebullición, el momento se determina por el punto de ebullición. ¿Bien? Entonces, en el caso del yodo, ¿qué sucedió? ¿Lo vio pasar por líquido? Normalmente vemos que el agua sólida, hielo, se funde a líquido y si luego la ponemos en la estufa y se calienta y se cambia a gas, ebulle. Para pasar a gas, tuvo que pasar por el líquido. ¿Y entonces por qué el yodo pasó de sólido a gas sin pasar por líquido? ¡Magia! No, no es magia. Todo depende de este parámetro. Presión. De la presión específica, presión parcial de
cada sustancia dependiendo de sus propiedades físicas.